curioses, perquè la ciència no sempre ha de ser divulgada d'una manera, podríem dir que farragosa. De vegades també té una vessant una mica més divertida i no per això deixa de ser divulgar la ciència, que al cap i a la fi és l'objectiu. Fixeu-vos en les següents imatges. Lluís, aquesta és la vostra darrera tira còmica, Fred and Sebastian. Fred és un os polar i en Sebastian és una morsa. Són a l'Àrtic i què ens conten? Pues son los personajes que hemos creado para Greenpeace y le pregunta a Sebas, ¿pero qué haces ahí, Fred? Y Fred, el oso polar, le dice, estoy disfrutando del cambio climático, hace muy buen tiempo. Y le dice, pero ¿no ves lo que están haciendo los humanos en el Ártico, Fred? Y le dice, no seas pesimista, Sebas, quítate las gafas y mira. Y entonces lo que ve es la destrucción y los petroleros y todo por lo que está trabajando Greenpeace en el Ártico. L'humor com a centre dels seus còmics. L'empresa de disseny gràfic Pelo Pantón va començar el seu camí en el món de la il·lustració de la ciència de la mà de l'investigador Carlos Duarte. Al seu costat crearen el primer còmic de tots, Expedición Malaspina, i el segon, publicat el 2015, El oso de Troya, que ha adquirit gran rellevància pel tema tractat. Es un cómic que pensamos allí en el Ártico, los investigadores Carlos Duarte y Paul Wossmann conmigo, y estuvimos hablando de cómo se sentían ellos, ¿no? Como científicos, a la hora de comunicar sus descubrimientos científicos sobre el tema del cambio global en el Ártico. Y ellos se sentían un poco no escuchados, ¿no? Por los políticos o por la sociedad en general. Els dos investigadors fan un paral·lelisme amb el mite grec de Cassandra, que traslladen a les pàgines del còmic. Cassandra tiene el don de la profecía, que se lo da a Apolo porque se enamora de ella, pero luego se lo quita porque Cassandra no le corresponde. Entonces ellos se sienten así un poco, que tienen el don de la profecía, pero con la maldición de no poder contarla, ¿no? De que nadie les escucha o nadie les cree. La narración se traslada al Ártico y allí un profesor de historia y arqueología se junta con un científico que ha descubierto unas maderas con unas inscripciones griegas muy antiguas. Y en las inscripciones, al final el profesor descubre unas predicciones que se están cumpliendo ahora, ¿no? Que es el cambio climático, son pues el deshielo, la subida de las temperaturas, la subida del agua de mar y que algunas especies se están extinguiendo. De les seves il·lustracions també es desprèn una crida a despertar vocacions científiques que sumin esforços davant problemes com el canvi climàtic o altres que afectin la natura. Tal volta, la millor manera de respectar-la és observant-la, i això és el que fa cada vegada que en Lluís surt amb les seves aquarel·les a pintar a l'aire lliure. Pues mira, estoy pintando aves marinas de las Islas Baleares. Es muy importante que las conozcamos porque con todo el turismo y toda la gente que somos en estas islas, tenemos que empezar a valorar y a respetar a la naturaleza y los otros habitantes de las islas con los que convivimos. ¿Y qué le aporta la naturaleza a la ilustración? Es que la ilustración desde los orígenes, ¿no? En las cuevas de Altamira lo primero que se dibujaba era la naturaleza. La naturaleza es la fuente principal de inspiración para los artistas. Una natura que, perquè pugui ser ben retratada, abans ha de rebre la cura i l'estima de l'home. La primavera, entre moltes altres coses, també és temporada d'al·lèrgies i, sobretot,